Laudetur Jesus Christus, amigos oyentes, les saluda Patricia Inestrosa. Reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, transmitiendo el 45 viaje apostólico del Papa Francisco a Asia. Ya desde ayer se encuentra en la primera etapa en Indonesia. Esta mañana a las 6 de la mañana aproximadamente, hora de Roma, se encontró con las autoridades y el cuerpo diplomático del país. El Papa Francisco es el tercer papa en visitar Indonesia después de San Pablo VI en 1970 y San Juan Pablo II en 1989. Es el segundo papa en visitar Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur después del Santo Papa Polaco. San Juan Pablo II había visitado dos veces Papúa en el 84 con la etapa en Port Moresby y en el 95 con etapa en la capital y en Mount Hagen. Además, el Papa Wojtyla ha viajado a Singapur en el 84 y a Indonesia en el 89, ocasión en la cual visitó también Dili, entonces capital de la provincia de Indonesia. Saludamos a las radios y medios televisivos que se han conectado con nosotros desde Estados Unidos, EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Radio Misión Católica, Savannah, Georgia, ESNE Radio y Televisión, de América Latina, Radio María de Venezuela y de El Salvador, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica del Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Magna Chubut, Argentina, Settlement Televisión en España. Ya podemos apreciar a los que a oyentes que nos están viendo también por medio de imágenes. Hay un canto dedicado en honor al Papa que está acompañando este momento en el cual el pontífice está ya por llegar. Les recordamos que después de haberse encontrado con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el pontífice tuvo un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Anunciatura Apostólica, un encuentro en el cual pudo compartir con todos los a puertas cerradas con sus hermanos jesuitas. Se reunió con 200 de ellos, de los 320 presentes en todo el archipiélago. Hoy a las 11 y media aproximadamente estamos ya por dar inicio a lo que será este encuentro que el pontífice tendrá con los obispos, con la Iglesia de Indonesia. El Papa, en su encuentro con las autoridades en el país, centró su primer discurso en la convivencia pacífica en la multiplicidad de culturas, lenguas, etnias y religiones que habitan el archipiélago más grande del mundo. Así como el océano, dijo, es el elemento natural que une a todas las islas indonesias, el respeto mutuo de las particularidades de todos los grupos humanos que las componen es el hilo conductor que hace que el pueblo indonesio se mantenga unido y se sienta orgulloso. Cerca de 300 personas asistieron al encuentro. Ante la vasta platea, Francisco abogó por la defensa del sabio y delicado equilibrio que sostiene la unidad en el archipiélago. También la multiplicidad, no obstante la multiplicidad de culturas y diferentes visiones ideológicas donde no faltan insidias de la intolerancia, violencia, el terrorismo y la pobreza. Está a todos, les dijo a las autoridades y en especial a la política, favorecer la paz, la justicia social, vencer los desequilibrios y promover el diálogo, incluso el interreligioso. Podemos apreciar en la entrada principal de la catedral, el Papa será recibido por el cardenal arzobispo de Yakarta, cardenal Ignacio Suhario Carhuat Modjo, por el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Antonio Subianto Bunyamin, obispo de Bandung, y por el párroco de la catedral, quien le ofrecerá una cruz y será también el agua bendita para la aspersión. Hay dos niños que están ya esperando al pontífice para hacerle una ofrenda de flores. Recordamos un elemento fundamental del enfoque indonesio de la armonía interreligiosa, es el concepto de Pancasila,
fundamento filosófico de la nación, establecido por el padre fundador del país, Sukarno, en 1945, consta de 5 pilares: la creencia en un Dios, la humanidad social, la unidad de Indonesia, la democracia social y la justicia social. Pancasila significa 5 pilares. Es la base filosófica fundamental de la nación. También está integrada en la Constitución del Estado. Y estos pilares guían el gobierno de la nación y promueven una identidad compartida entre los indonesios. El Papa ya se encuentra llegando, ya está por bajar de su coche para entrar a la catedral y está saludando a los presentes fieles indonesios que se encuentran en la plaza antidistante de la catedral. A los niños que ha encontrado en el camino les ha regalado algunos caramelos y a sus padres o quienes los acompañaban el rosario bendito. El programa de este encuentro prevé un canto, el saludo de bienvenida del presidente de la conferencia episcopal, testimonios de un sacerdote, de una religiosa, canto de la coral, una catequista y un catequista. Seguidamente tendrá lugar el discurso del Papa, una oración del Ave María, terminará con la bendición y una foto del grupo con los obispos. El Papa ya está por entrar en la catedral, que es catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que es el principal lugar de culto católico de la capital de Indonesia, también sede del arzobispado de Yakarta. Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Merdeka y frente a la mezquita Istiqlal. La vidriera de la fachada del edificio está adornada con el símbolo de la Virgen, la rosa mística. La estructura tiene 3 agujas, 2 de 60 metros de altura y una tercera de 45 metros de altura. El altar mayor, el tabernáculo y la cruz dorada fueron hechos en los Países Bajos en el siglo XIX e instalados en 1956. En el lado sur, dentro del edificio, hay una estatua de la Piedad. También dentro de la catedral, en el segundo piso, hay un museo dedicado a la historia de la Iglesia Católica de Indonesia. Podemos escuchar el instrumento musical con el cual están dedicándole una pieza musical al pontífice. ¡Viva el Papa! Se pueden apreciar en algunas camisetas de los fieles que lo han recibido. Este es su segundo encuentro oficial en Indonesia, en el cual el pontífice dedicará un discurso a la Iglesia. Después de escuchar testimonios de un sacerdote, una religiosa y 2 catequistas. Es el encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y catequistas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Está saludando a un grupo de chiquillos que lo estaban esperando ya a la entrada de la catedral. Es un momento en el cual el pontífice está pasando
saludando a los presentes que se encuentran afuera para recibirlo y esperarlo. Hay aproximadamente 400 personas dentro de la catedral y afuera se encuentran unos 100 personas que han querido demostrarle su amistad al pontífice. Una gran emoción que se puede apreciar en los presentes en esta plaza que desean saludar al pontífice, pedir su bendición. Para los oyentes, porque nos están escuchando a través de radio, el pontífice está en su silla de ruedas, siendo transportado hacia el interior de la catedral. Se está deteniendo para saludar a las diferentes personas que se le acercaban para pedir su bendición. En estos momentos está siendo recibido por el cardenal y por el presidente de la conferencia episcopal y el párroco de la basílica. Los dos chicos que lo estaban esperando, una chica le está entregando un ramo de flores y el jovencito, un cuadro representando la catedral con vista desde lejos, donde se puede apreciar la catedral con después parte de la ciudad. En esos instantes el Papa ha bendecido la cruz que se le ha dado como un don y el agua bendita para la aspersión con la cual está impartiendo la bendición a los fieles, que son aproximadamente unas 400 personas dentro de la basílica, dentro de la catedral. Pudimos apreciar velozmente la imagen de la Piedad que se encuentra al ingreso a la parte derecha de la catedral. Santa Cala, Santa Cala,
El Santo Padre ha dado está impartiendo la bendición a los presentes para dar inicio a las palabras. El saludo, bienvenida al presidente de la Conferencia Episcopal. Discurso de bienvenida de Monseñor Antonius Subianto Bunjamin, presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia y obispo de Bandung. Querido Santo Padre, a quien tanto queremos y admiramos, quisiéramos expresar nuestra gratitud a Dios y a su santidad por habernos mostrado su amor paterno y su bondad al visitarnos. El largo viaje debe de haber sido agotador, pero estamos felices de que usted esté aquí con nosotros. Su presencia trae esperanza no solo para la comunidad católica de Indonesia. Compuesta por 37 diócesis y un ordinariato militar, sino también por la diversa nación indonesia de unas 1.300 etnias y pueblos. Que su presencia entre nosotros fortalezca nuestra fe en vivir según los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Iglesia para construir esa verdadera fraternidad que se manifiesta a través de una actitud de compasión, especialmente hacia los marginados de la sociedad. Especialmente hacia los marginados de la sociedad, esperamos que, siguiendo el tema de la visita apostólica, fe, fraternidad, compasión, busquemos cada vez más un encuentro con Dios que exprese la alegría del Evangelio, cree una cultura del encuentro en la que veamos a los demás como hermanos y hermanas y restaure la integridad de la creación, escuchando el clamor de los pobres y de la tierra, nuestra casa común. Agradecemos también su caridad de pastor, que unas veces camina detrás de nosotros para animarnos, otras veces a nuestro lado para inspirarnos, y cuando es necesario, delante de nosotros para ser ejemplo de cómo debemos caminar hacia la santidad. Junto con mis hermanos obispos que celebran el centenario de la Conferencia Episcopal Católica Indonesia, así como con el clero, los consagrados, los catequistas y otros fieles laicos, le pedimos sus oraciones y bendiciones para que caminemos juntos en la construcción de la Iglesia en Indonesia y de la nación con fe, fraternidad y compasión. También seguiremos rezando siempre por usted, Santísimo Padre. Muchas gracias. Eran las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Indonesia, que en estos momentos se ha acercado para saludar al pontífice. A continuación, testimonio de un sacerdote. Santidad, nosotros, Federación Indonesia de Sacerdotes Diocesanos, deseamos dar una calurosa bienvenida en Indonesia. Damos gracias a Dios por su visita que ha traído al pueblo indonesio la alegría que viene de Cristo. Su presencia aquí es también una bendición para todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos que tratan de caminar de la mano, sirviendo juntos a los fieles de todas las iglesias locales de Indonesia. En este país pluralista, la Iglesia Católica siempre ha tratado de promover el bien común de los fieles de la nación y estamos agradecidos por la atención paterna. Era el reverendo Maxi Unumbria, presidente
de la Federación Indonesia de Sacerdotes Diocesanos. El discurso anterior era del párroco de la catedral, quien le daba la bienvenida al pontífice. En estos instantes es el reverendo Maxi Umbria, presidente de la Federación Indonesia de Sacerdotes Diocesanos. We thank God that the visit of the Pope to Indonesia is a clear sign of the presence of divine joy to the Indonesian people and a blessing for us diocesan priests together with the priests of congregation and consecrated life who are walking hand in hand together serving the people of the particular church in Indonesia. Indonesia, en este país pluralista, la Iglesia Católica siempre ha tratado de promover el bien común de los fieles de la nación. Y estamos agradecidos por la atención paterna que usted y sus predecesores han mostrado siempre como signo de la cercanía de Pedro a nosotros, que estamos tan lejos. Estamos dispuestos a caminar junto a usted, Santo Padre, a los cardenales de la Iglesia, a los arzobispos y obispos, a todos los sacerdotes, a las personas consagradas y a todo el pueblo de Dios para llevar la alegría y la paz de Cristo a Indonesia y al mundo entero. Unidos en la diversidad. Gracias y que Dios le bendiga. Eran las palabras del sacerdote párroco de la catedral y del presidente de la Federación Indonesia de Sacerdotes Diocesanos. Carísimo Papa Francesco. Amado Papa Francisco, en nombre de todos los consagrados y consagradas de Indonesia, deseo expresarle mi profunda gratitud por su visita, que inspira y fortalece nuestro compromiso con Dios. A pesar de la inmensidad de Indonesia, los consagrados y consagradas nos sentimos unidos en nuestro trabajo, apoyados por la Iglesia y por la Conferencia Episcopal de Indonesia. El Señor nos ha invitado a caminar juntos en nuestra peregrinación y en nuestra responsabilidad de responder a su invitación, no solo en nuestras comunidades locales, congregaciones y diócesis, sino también con su santidad, en comunión con la Iglesia Universal. Siempre intentamos aprender de usted. Debido a la distancia y las barreras lingüísticas, a veces nos resulta difícil estudiar los documentos emanados de Roma. A pesar de los esfuerzos de nuestros obispos, las traducciones pueden tardar mucho tiempo, e incluso cuando están terminadas, su aprobación lleva tiempo en Roma. Muchos documentos aún no están disponibles para poder. Esperamos que su santidad nos pueda ayudar en este problema, para que podamos unidos trabajar juntos en armonía con la Iglesia Universal, caminando juntos en sinodalidad. Y por último, permita que le hable en español para hacerle llegar los saludos cariñosos, especialmente de parte de mis hermanas misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, diciendo que lo queremos muchísimo y agradecemos por su ser, que para nosotras es Papa queridísimo y pastor. Cuente con nuestras oraciones y sacrificios de cada día. Le pedimos su bendición apostólica sobre todos nosotros para que, respondiendo al llamado de Dios, podamos llevar alegría y ser testigos vivos del amor de Cristo. Gracias, Santo Padre. Era el testimonio de la hermana Rina Rosalina, misionera clarisa del Santísimo Sacramento, que habló en italiano y español al Papa, explicando la problemática que se enfrentan ellos de las barreras lingüísticas, de no tener muchos documentos emanados de Roma,
en la traducción de la lengua indonesia, la lengua de ellos. Seguirá a continuación. Un canto, sino los testimonios de dos catequistas. La hermana Reina pedía la posibilidad de que se traduzcan en Bahasa Indonesia los textos de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, al menos con un poco más de efectividad, de aceleración, para poderlos tener y poder seguir en armonía lo que es la unidad de la Iglesia. Holy Father, the role of laity and lay leadership in the Catholic Church is always prominent from time to time, including in their involvement as the teacher of faith. The following two testimonies will be delivered by two catechists. El párroco de la catedral está presentando a dos catequistas que hacen parte de esta iglesia activa, misionera, evangélica. Son Nicolás Huivaya, profesor de religión católica en la Regina Pachis Senior High School de Bogor, miembro de la Comisión Catequética de la Diócesis de Bogor, y la señora Agnes Natalia, maestra de la Escuela Primaria Santa Úrsula de Yakarta, catequista de la Parroquia Santa María Virgen Reina. El señor Nicolás, Santo Padre, gracias por venir a Indonesia. Su presencia aquí es muy alentadora para nosotros, los catequistas que trabajamos en esta tierra tan rica en diversidad. Doy gracias a Dios porque usted utiliza siempre el término puente como analogía de la presencia de la Iglesia en la sociedad. En particular, en la encíclica Fratelli Tutti, escribió: y como María, la Madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Como catequistas, recordamos constantemente a nuestros alumnos el mensaje de esta encíclica. Ruegue por nosotros, Santo Padre, para que como catequistas seamos puentes que unan a muchas personas, inspirándoles también a ellos a construir otros puentes, para que a través de los diversos puentes del diálogo podamos presenciar siempre el rostro de Cristo con fe,
fraternidad y compasión. Nicolás se acerca al pontífice para recibir su bendición. Le ha preguntado cuántos años tiene. Él ha dicho que tiene 31 años. Un joven catequista. A continuación viene la señora Natalia, su santidad. Permítame compartir con usted algunos pensamientos. Usted está muy preocupado por la preservación de la naturaleza y de los pequeños, los pobres, los débiles, los marginados y los discapacitados. Su preocupación por los pobres y por la naturaleza se puede ver en la declaración que hizo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el miércoles 5 de junio del 2013, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Dijo: cada vez que tiran comida, es como si la roban de la mesa de los pobres, de los hambrientos. Estas palabras son similares a las de su encíclica Laudato Si, que habla de la tierra como nuestra casa común. Usted también ha mostrado una gran preocupación por los discapacitados. Usted dijo que todo el mundo es bello a los ojos de Dios, cuando recibió en el Vaticano en el 2020 a los niños autistas de la clínica ambulatoria Sonnenschein de St. Pölten en Austria. Para mí, usted representa verdaderamente a San Francisco de Asís. He truly represented St. Francis of Assisi, a quien tomó como patrón y que inspiró su nombre como Papa. Eran ojalá, dice el Papa, decirme que yo me parezco a San Francisco de Asís, ojalá, dice el pontífice. Contigo delante yo quisiera decir una cosa, está diciendo el pontífice. La iglesia. Tenemos que pensar en esto. La iglesia la llevan adelante los catequistas. Los catequistas son los que van adelante, adelante. Y después, están las religiosas que les siguen, que siguen a los catequistas. Después están los sacerdotes, los obispos, pero los catequistas son los primeros que van adelante. Son la fuerza de la iglesia. Los catequistas son la fuerza de la iglesia. Una vez en uno de esos viajes en África, un presidente de la República me ha dicho, ella quiere irse, Áñez, quiere ir, está, quiere, me ha dicho, que había sido bautizado por su papá catequista. La fe se transmite en casa. La fe se transmite en casa, en dialecto. Los catequistas son las mamás y las abuelas que llevan adelante esta fe. Gracias muchas a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes, catequistas, que son la fuerza de la iglesia, porque la fe se transmite en casa. Las madres, las abuelas, son las que se encargan de ello. Palabras improvisadas del Papa Francisco en este encuentro. A continuación, el párroco está anunciando que es el momento del discurso del Papa Francisco.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, ci sono cardinali, saludo. Ci sono vescovi, hay cardenales, obispos. Ci sono preti, hay sacerdotes. Ci sono suori, hay religiosas. Ci sono le laiche, i laici, hay laicos, ci sono laic, bambini, y hay niños. Ma tutti siamo fratelli. Pero todos somos hermanos. Non è più importante, no es más importante. El Papa, los cardenales, no, somos todos hermanos. Cada uno tiene su tarea para hacer crecer el pueblo de Dios. ¿Entienden? Saludo al cardenal, a los obispos, a los sacerdotes, diáconos, a las consagradas, consagrados, seminaristas, y a los catequistas presentes. ¿Cuántos seminaristas hay? Son nascosti, hanno vergogna. Se han escondido los seminaristas, tienen vergüenza, improvisa el Papa. Ha preguntado cuántos son el número. Le agradece al presidente de la Conferencia Episcopal por sus palabras, así como a los hermanos y hermanas que han compartido sus testimonios con nosotros. Como ya se ha mencionado, el lema elegido para esta visita apostólica es fe, fraternidad, compasión. Pienso que son tres virtudes que expresan bien tanto vuestro camino de iglesia como vuestro carácter en cuanto pueblo, étnica y culturalmente bien diversificado, pero al mismo tiempo caracterizado por una innata tendencia hacia la unidad y la convivencia pacífica, como testimonian los principios tradicionales de la Pancasila. Por eso, quisiera reflexionar con ustedes sobre estas tres palabras. Saudaras dari sekalian, selamat sore. Di sini saya melihat ada kardinal, uskup-uskup, pastor-pastor, romo-romo, suster-suster, awam, yang besar dan yang kecil. Semuanya hadir di sini. Tidak merupakan sebuah perbedaan di antara kita. Semua kita adalah saudara. Dan saya diberikan tanggung jawab untuk menumbuh dan mengembangkan gereja Katolik. Saya ingin menyapa semua yang hadir di sini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ketua Konferensi. Está siendo traducido el discurso del Papa en la lengua de Indonesia. Kesaksiannya dengan kita. Seperti yang Anda sekalian ketahui, moto yang dipilih untuk kunjungan apostolik ini adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saya pikir ketiga keutamaan bahasa Indonesia baik perjalanan Anda sebagai sebuah gereja dan karakter Anda sebagai sebuah bangsa yang secara etnik dan budaya berbeda. Pada saat yang sama, Anda sekalian dicirikan oleh sebuah pergumulan dalam yang dalam untuk mewujudkan persatuan dan kehidupan bersama yang bersatu. Dejaremos correr las palabras del Papa en italiano para después traducir en español cuando sea el momento en que el obispo lo hará la traducción en bahasa. La primera palabra es fe. La Indonesia es un grande país con enormes riquezas naturales a nivel de flora, de fauna, di risorse energetiche e di materie prime e così via. Una ricchezza così grande potrebbe facilmente trasformarsi, letta con superficialità, in motivo di orgoglio e di presunzione, ma se considerata con mente e cuore aperti può essere invece richiamo a Dio, alla sua presenza nel cosmo e nella sua vita, nella nostra vita, come ci insegna la Sacra Scrittura. Avevo dimenticato questo.
La primera es fe. Indonesia es un país grande con abundantes recursos naturales, sobre todo en flora, fauna, recursos energéticos y materia prima, entre otros. Ni un instante de la vida de uno de sus millones de habitantes que no sea dono del Señor, seño del su amor, del su amor gratuito, preveniente de Padre. E guardare tutto questo con umili occhi di figli ci aiuta a credere, a riconoscerci piccoli e amati e a coltivare sentimenti di gratitudine e di responsabilità. Ce n'ha parlato Agnes. La primera es fe. Indonesia es un país grande con abundantes recursos naturales, sobre todo en flora, fauna, recursos energéticos y materia prima, entre otros. Una riqueza como esta podría convertirse fácilmente, leída con superficialidad, en motivo de orgullo y presunción, pero si la consideramos con la mente y el corazón abiertos, puede servir, en cambio, para evocar a Dios, a su presencia en el cosmos y en nuestra vida, como nos enseña la Sagrada Escritura. Es el Señor, en efecto, quien nos da todo esto. No hay un centímetro del maravilloso territorio indonesio, ni un instante de la vida de cada uno de sus millones de habitantes que no sea un don suyo de Dios, signo de su amor gratuito y providente de Padre. Y mirar todo esto con humildes ojos de hijos nos ayuda a creer, a reconocernos pequeños y amados, y a cultivar sentimientos de gratitud y responsabilidad. Agnes nos ha hablado de esto a propósito de nuestra relación con la creación y con los hermanos, especialmente los más necesitados, a vivir con un estilo personal y comunitario caracterizado por el respeto, el civismo y la humanidad, con sobriedad y caridad franciscana. Indonesia yang menakjubkan ini dan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan jutaan penduduknya yang bukan merupakan anugerah dari Allah. Sebuah tanda akan kasihnya yang cuma-cuma dan abadi sebagai Bapa. Melihat semua yang telah diberikan pada kita dengan mata anak-anak yang ugah hari, membantu kita untuk percaya, untuk mengenal diri kita sendiri sebagai insan kecil dan dikasihi, dan untuk memelihara rasa syukur dan tanggung jawab. Tadi Agnes berbicara tentang ini, ketika ia mengundang kita untuk menjalin relasi kita dengan alam ciptaan dan dengan saudara dan saudari kita, khususnya dengan mereka yang paling membutuhkan, melalui gaya hidup pribadi dan komunal yang ditandai oleh sikap menghormati, keadapan dan rasa peri kemanusiaan, bersamaan dengan ketentraman dan kasih fransiskan. Después de la fe, la segunda palabra del lema es fraternidad. Una poetisa del siglo pasado usó una expresión muy hermosa, una poetisa muy hermosa para describir esta actitud. Escribió que ser hermanos quiere decir amarse, reconociéndose diferentes cual dos gotas de agua. Y es bello, esto es justo así. No hay dos gotas de agua iguales, ni hay dos hermanos, ni siquiera gemelos completamente idénticos. Vivir la fraternidad, entonces, significa acogerse mutuamente, reconociéndose iguales en la diversidad. Setelah iman, kata kedua dari moto kunjungan ini adalah persaudaraan. Seorang penyair, la poetisa es Szymborska, nada ocurre dos veces, en la alegría de escribir. Dia menulis bahwa menjadi saudara dan saudari artinya mencintai satu sama lain dengan mengakui bahwa masing-masing pribadi sama berbedanya seperti dua tetes air. Nulla due volte accade, itu dalam buku tersebut. Anche questo è un valore. También esto es un valor estimado en la tradición de la Iglesia indonesia.
y se manifiesta en la apertura con la que ésta se relaciona con las diferentes realidades que la componen y la rodean, tanto en el ámbito cultural, étnico, social y religioso, como valorando el aporte de todos y ofreciendo generosamente el suyo en cada contexto. Esto, hermanos y hermanas, este aspecto es importante, porque anunciar el Evangelio no significa imponer o contraponer la propia fe a la de los demás. No quiere decir hacer proselitismo, sino dar y compartir la alegría del encuentro con Cristo. Y siempre con gran respeto y afecto fraterno para cada persona. Y esto los invito a mantener siempre así, abiertos y amigos de todos. Esa expresión me piace tanto, ¿no? Mano en la mano. Con esa expresión que me gusta tanto, tomado de la mano. Como dijo don Maxi, profetas de comunión en un mundo donde, sin embargo, pareciera que crece cada vez más la tendencia a dividirse, imponerse y provocarse mutuamente. Y sobre esto quiero decir algo. ¿Saben quién es la persona más importante del mundo? ¿Qué hace la persona que divide más? El más grande divisor de este mundo. Jesús acumula y este divide. Es el diablo. Estén atentos al diablo. Traduce. Un kapan yang di atas tadi, ungkapan tentang dua tetes air tadi, melukiskan persaudaraan secara sempurna. Tidak ada dua tetes air yang sama. Tidak juga dua saudara atau saudari, bahkan saudara kembar pun sama sekali tidak identik. Menghidupi persaudaraan karenanya berarti menyambut satu sama lain, mengakui satu sama lain sebagai sederajat di dalam perbedaan. Nilai ini pun akrab dengan gereja Indonesia dan diperlihatkan melalui keterbukaan yang dengannya kalian semua menunjukkan beragam kenyataan dari dalam dan luar yang dijumpai pada tingkatan budaya, etnik, sosial, dan agama. Secara khusus, gereja setempat menghargai sumbangsi dari semua orang dan dengan murah hati menawarkan bantuan dalam setiap situasi. Ini penting, karena mewartakan Injil bukan berarti memaksakan iman kita untuk mempertentangkannya atau mempertentangkannya dengan orang lain, iman orang lain. Dilarang untuk melakukan proselitisme. Selalu dengan sikap penghargaan yang besar dan kasih sayang persaudaraan untuk semua orang. Ya, saya terkesan dengan satu sikap, yaitu saling bergandengan tangan, seperti yang tadi diungkapkan oleh Romo Maxi. Nabi-nabi persatuan di dalam dunia ketika tendensi untuk memecah belah, memaksa dan memprovokasi satu sama lain, kelihatannya terus-menerus meningkat. Dan satu hal yang beliau tambahkan secara spontan, kamu tahu apa yang mempunyai kepentingan atau apa yang memecah belahkan, apa yang meruntuhkan. Semua itu tentu saja adalah kerja setan. Jadi berhati-hati. Cosa ti ha fatto ridere? Que les hizo sonreír, seguramente el comentario de Monseñor que tocaba el punto final del diablo. Es importante tratar de llegar a todos, como nos recordó la hermana Rina, con el deseo de poder traducir en Bahasa Indonesia no solo los textos de la Palabra de Dios, sino también las enseñanzas de la Iglesia para que lleguen al mayor número de personas posible. Y lo señaló también Nicolás, describiendo la misión del catequista con la imagen de un puente que une. Esto me llamó la atención y me hizo pensar en el maravilloso espectáculo que sería en el gran archipiélago indonesio, la presencia de miles de puentes del corazón que unen a todas las islas y aún más en millones de esos puentes que unen a todas las personas que las habitan.
Hay otra hermosa imagen de la fraternidad, un bordado inmenso de hilos de amor que atraviesan el mar, superan las barreras y abrazan todo tipo de diversidad, haciendo de todos un solo corazón y una sola alma. El lenguaje del corazón, no lo olviden. Kita tadi sudah diingatkan oleh Suster Rina, penting untuk mencoba menjangkau setiap orang. Mengenai hal ini, diharapkan bahwa tidak hanya teks-teks sabda Allah, tapi juga ajaran-ajaran gereja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Nicholas juga menunjukkan perlunya menjangkau setiap orang, seraya melukiskan misi seorang katekis dengan perumpamaan jembatan yang menyatukan. Hal ini menyentuh saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah di dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau, dan bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana. Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan, dan merangkul semua perbedaan, membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa. Beliau tekankan jembatan kasih. Y llegamos a la tercera palabra, compasión, que está muy vinculada con la fraternidad. La compasión, a ir con otro, compartir con el otro los verdaderos sentimientos, es una bella palabra. Como sabemos, la compasión no consiste en dar limosna a hermanos y hermanas necesitados, mirándolos de arriba hacia abajo desde la torre de las propias seguridades y privilegios, sino al contrario. Compasión significa hacernos cercanos unos a otros, despojándonos de todo lo que puede impedir inclinarnos para entrar realmente en contacto con quien está caído y así levantarlo y devolverle la esperanza. Sekarang kita sampai pada kata ketiga, bela rasa, yang sangat terkait erat dengan persaudaraan. Kita tahu bahwa bela rasa tidak dibatasi saja pada memberi sedekah kepada saudara dan saudari yang membutuhkan, sambil memandang rendah mereka dari menara rasa aman dan keberhasilan kita. Sebaliknya, bela rasa berarti mendekatkan kita satu dengan yang lain, menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk turun menyentuh mereka yang ada di bawah, mengangkat mereka dan memberikan mereka harapan. Bandingkan Fratelli Tutti 70. Terlebih, bela rasa berarti merangkul mimpi dan hasrat mereka akan kebebasan dan keadilan, memelihara mereka, mendukung mereka sambil melibatkan orang lain, memperluas jaring dan batas-batasan untuk menciptakan kekuatan kasih yang luas dan besar. Questo è importante. Y esto es importante. Toccare la povertà. Tocar la pobreza. Cuando yo confieso, pregunto siempre a las personas, ¿tú das limosna? Muchos me dicen que sí, gente buena. Pero la segunda pregunta, ¿tú cuando das la limosna, tocas la mano del mendigo? ¿Tú lo miras a los ojos o solo le tiras la moneda? Para no tocarlo. Esto es algo que tenemos que aprender todos. La compasión significa sufrir, acompañar los sentimientos del otro que está sufriendo, abrazarlo, acompañarlo.
Y no solamente. También abrazar sus sueños y sus deseos de redención y de justicia. Ocuparnos de ellos, ser sus promotores y cooperadores, involucrando también a los demás, extendiendo la red y las fronteras en un gran dinamismo comunicativo de caridad. Y esto no significa ser comunista, esto es caridad, amor, no significa ser comunista. Ketika saya mendengarkan pengakuan, saya biasanya bertanya kepada orang, apakah dia atau orang itu pernah memberikan sedekah kepada orang miskin? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah dia juga menyentuh tangan orang yang meminta? Beliau ingin mengatakan bahwa kita tidak hanya memberi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan yang meminta, kaum miskin, memandang ke dalam mata mereka. Itulah yang dikatakan tadi sebagai mengembangkan jaringan kasih. C'è chi ha paura della compassione. Hay quien teme a la compasión. Hay personas que tienen miedo a la compasión porque la consideran una debilidad. Sufrir con el otro es una debilidad. Y en cambio exalta como si fuera una virtud la astucia del que sigue sus propios intereses, marcando las distancias con todos, sin dejarse tocar por nada ni por nadie, creyéndose más listo y libre como para conseguir sus propios objetivos. Por eso, por desgracia, yo recuerdo una persona muy rica, muy rica, muy rica, en Buenos Aires, pero que tenía el vicio de agarrar, agarrar siempre, más dinero que podía. Murió. Dejó una gran herencia enorme. ¿Y sabían cuál era la broma que decía la gente? ¡Ey, pobrecito! No pudieron cerrar el ataúd porque quería llevarse todo el dinero consigo. Eso pues, su paz. Ada juga orang-orang yang takut dengan bela rasa karena mereka menganggapnya sebuah kelemahan. Sebaliknya, mereka menjunjung tinggi seakan-akan sebuah keutamaan kelicikan mereka yang melayani kepentingan diri mereka sendiri dengan menjaga jarak dari semua orang dan tidak membiarkan diri mereka disentuh oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi mereka berpikir bahwa mereka lebih cerdas dan bebas dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Ini adalah cara yang salah dalam melihat realitas. Beliau memberikan sebuah contoh di Argentina, di Buenos Aires. Dia mengenal seorang kaya yang selalu ingin menerima dari orang, mengeruk kekayaan melalui orang lain. El obispo está explicando en estos momentos el ejemplo que ha dado el Papa de esta persona rica en Buenos Aires. Para explicar la forma egoísta, digamos, de muchos y que se alejan, que tienen temor a la compasión. Pero no olviden algo. El diablo entra por los bolsillos siempre. Es verdad. Questo di avere delle ricchezze. Y esto de tener la riqueza y la, es un modo falso de ver la realidad. Lo que va hace que el mundo siga adelante no son los cálculos de los propios intereses, que en general terminan destruyendo la creación y dividiendo a las comunidades, sino la caridad prodigada, la caridad que se dona. La compasión no ofusca la visión auténtica de la vida. Al contrario, nos hace ver mejor las cosas a la luz del amor. O sea,
nos hace ver mejor las cosas con los ojos del corazón. Yang membuat dunia bergerak maju bukanlah perhitungan kepentingan pribadi yang umumnya berujung pada kerusakan ciptaan dan pemecahbelahan komunitas, tetapi mempersembahkan kasih kepada sesama. Bela rasa tidak menggelapkan visi kehidupan yang sejati. Sebaliknya, bela rasa membuat kita mampu melihat pelbagai hal lebih baik dalam terang kasih. Secara spontan beliau mengatakan, kita melihat realitas dengan baik hanya dengan mata hati. Y quisiera repetirlo, por favor. Estén atentos. No se olviden que el diablo está en los bolsillos. Oleh karena itu, tolong jangan lupa, setan selalu ada di dalam saku. En propósito, a este respecto, me parece que el portal de esta catedral, en su arquitectura, resume muy bien lo que hemos dicho en clave mariana. Este, en efecto, está sostenido en el centro del arco ojival por una columna sobre la que está colocada una estatua de la Virgen María. Nos muestra así a la Madre de Dios, ante todo como modelo de fe, mientras simbólicamente sostiene con su pequeño sí todo el edificio de la Iglesia, su cuerpo frágil apoyado en la columna, en la roca que es Cristo, parece llevar con él sobre sí el peso de toda la construcción, como diciendo que esta obra, fruto del trabajo y del ingenio del hombre, no puede sostenerse sola. María aparece luego como imagen de fraternidad en el gesto de acoger en medio del pórtico principal a todos los que quieren entrar. Y por último, María es también icono de compasión en su velar y proteger al pueblo de Dios, que con las alegrías y dolores, fatigas y esperanzas, se congrega en la casa del Padre. Es la madre de la compasión. Berkaitan dengan ini, kita melihat arsitektur pintu masuk utama katedral ini dengan titik berat pada corak Marianya, merangkum dengan baik apa yang telah kita katakan tadi. Di pusat lengkungan yang menunjuk ke atas, terdapat pilar yang di atasnya ada patung perawan Maria. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Bunda Allah di atas segala-galanya adalah teladan iman. Tetapi dia juga secara simbolis menopang seluruh bangunan gereja melalui ianya yang sahaja terhadap rencana Allah. Tubuhnya yang rapuh, yang diletakkan di atas pilar, di atas batu wadas yang adalah Kristus sendiri, seolah memikul beban seluruh bangunan bersamanya, seolah-olah mau mengatakan pada akhirnya bahwa karya manusia dan kecerdasan manusia tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Oleh karena itu, Maria dalam hal ini tampil sebagai citra persaudaraan, sebagai sikap yang menyambut di tengah pintu masuk utama kepada mereka semua yang ingin masuk. Akhirnya Bunda Maria juga merupakan sebuah ikon bela rasa yang mengawasi dan melindungi umat Allah yang dalam suka dan duka mereka bekerja dan berharap yang berkumpul di rumah Bapa. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría concluir esta conversación retomando lo que San Juan Pablo II manifestó al visitar este lugar hace algunas décadas, dirigiéndose precisamente a los sacerdotes y religiosos, a los obispos. Citaba el versículo del Salmo, Letentur insule multae. Regocíjense las islas incontables.
e invitaba a sus oyentes a hacerlo, testimoniando la alegría de la resurrección y dando la vida de modo que también las islas más lejanas puedan regocijarse escuchando el Evangelio del que ustedes son predicadores, maestros y testigos. Yo también renuevo esta exhortación y les animo a seguir su misión fortalecidos en la fe, abiertos a todos en la fraternidad y cercanos a cada uno en la compasión. Fuertes, abiertos y cercanos. La apertura para recoger a todos, acoger a todos. Amén. Colpisce tanto con la historia del Evangelio. A mí me impresiona mucho la historia del Evangelio cuando los invitados en la boda no quisieron venir. Y entonces el Señor, ¿qué hace? ¿Se amarga? ¿Entendió algo ahí él, el Señor? Y manda a sus a buscar gente en las calles. Tráete a todos dentro, a la boda. Con eso, tanto, esa reflexión tan bella. Que andar avanti. Con la fratellanza, para ir adelante con la fraternidad, con la compasión, con la unidad. Pienso también a tantas islas que el Señor dice a la gente es buena. El Señor pide que acojamos a todos y invitemos a todos. Todos, a todos, a buenos y malos. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menutup refleksi ini dengan mengulangi apa yang Santo Yohanes Paulus II katakan ketika memberikan sambutan kepada para uskup, klerus, dan biarawan-biarawati selama kunjungannya di sini beberapa puluh tahun yang lalu. Mengutip ayat berikut ini dari kitab Mazmur, Mazmur 97 ayat 1, Letentur insule multe, yang berarti, biarlah banyak pulau bersuka cita. Beliau mengundang para pendengarnya untuk melaksanakannya dengan menjadi saksi sukacita kebangkitan dan melalui pemberian diri demikian, sehingga bahkan pulau-pulau yang paling jauh pun dapat bersuka cita. Karena mendengar Injil yang mana Anda semua adalah para pewarta, para guru, dan saksi-saksi yang otentik. Saya juga ingin membaharui ajakan ini dan saya mendorong Anda untuk meneruskan misi Anda dengan menjadi kuat dalam iman, terbuka kepada semua dalam persaudaraan, dan dekat dengan satu dengan yang lain dalam bela rasa. Saya memberkati Anda dan berterima kasih kepada Anda semua atas semua hal baik yang Anda lakukan pada hari ini. Beliau menekankan kembali pentingnya ketiga nilai yang dibawa sebagai moto dan menekankan kembali sikap inklusivitas semua. Nilai-nilai yang beliau tekankan lagi persaudaraan, bela rasa, ya, semua karena di sini banyak pulau. Okay, you. También yo renuevo esta exhortación y los animo a seguir su misión, fuertes en la fe, abiertos a todos en la fraternidad y cercanos a cada uno en la compasión. Fe, fraternidad y compasión. Tres palabras que les dejo. Y ustedes piénsenla, fe, fraternidad y compasión. Les bendigo y les agradezco por tanto bien que hacen cada día en todas estas islas bellas. Rezo por ustedes y por favor les pido que recen por mí. Pero estén atentos a una cosa, recen a favor de mí, no en contra.
Concluye así este discurso del Santo Padre, en el cual ha hecho una reflexión sobre lo que es el lema de este viaje en Indonesia: fe, caridad, fraternidad y compasión. Es un encuentro en el que el Papa se ha dirigido a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y catequistas, recordando que estas son tres virtudes que expresan bien el camino de la Iglesia Indonesia, su carácter en cuanto a pueblo étnica y culturalmente bien diversificado, y su innata tendencia hacia la unidad, la convivencia pacífica, como lo dicen los principios tradicionales de la Pancasila. A continuación, en la oración de la Ave María, en una catedral donde los presentes son aproximadamente 400 personas. It is all kneel and pray of Ave María. Ave María, ognuno nella propria lingua. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterio nostro in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y así concluye este segundo encuentro en el cual ahora tendrá lugar la foto de grupo del pontífice con todos los obispos y para concluir después con un canto final. Todos los obispos de la conferencia episcopal se están acercando hacia el pontífice para hacer la foto de grupo. Este encuentro que el Papa acaba de concluir, en el que habló de la fe, la fraternidad y la compasión. La fe en un país, dijo, con tanta riqueza en su naturaleza, que evoca a Dios, admirarla con humildes ojos de hijos. Fraternidad, acogerse mutuamente, reconociéndose iguales en la diversidad. Anunciar el Evangelio, dijo el Papa, no significa imponer o contraponer la propia fe a la de las demás. No se trata de hacer proselitismo, sino dar y compartir la alegría del encuentro con Cristo, siempre con gran respeto y afecto fraterno por cada persona. La compasión, que está vinculada con la fraternidad, lo que hace que el mundo siga adelante, dijo el Papa, no son los cálculos de los propios intereses, que en general terminan destruyendo la creación y dividiendo a las comunidades, sino la caridad prodigada. Pontífice, al momento de hablar de la compasión y al momento que habló de la compasión, es abrazar los sueños de los necesitados, sus deseos de redención, de justicia, ocuparnos de ellos, ser sus promotores y cooperadores, involucrando también a los demás, extendiendo la red y fronteras en un gran dinamismo comunicativo de caridad. Y quiso especificar, no es ser comunistas, es caridad, amor. Porque el Papa dice que dar la limosna, se trata de darla
sin lanzarla al mendigo, que sin tocarlo, al contrario, se da la limosna tocándolo, viéndolo a los ojos, abrazándolo. El pontífice recordó que hay quien teme a la compasión porque la considera una debilidad y en cambio exalta como si fuera una virtud la astucia del que sigue sus propios intereses, marcando las distancias con todos sin dejarse tocar por nada ni por nadie, creyéndose más listo y libre como para conseguir sus propios objetivos. Es una forma equivocada de ver la realidad, les dijo el Papa. Lo que hace que el mundo siga adelante no son los cálculos de los propios intereses, sino la caridad prodigada, la compasión. No ofusca la visión auténtica de la vida, al contrario, nos hace ver mejor las cosas a la luz del amor. Porque se ven mejor las cosas con los ojos del corazón, dice el pontífice. Y les recordó a todos, a la Iglesia de Indonesia, que sigan adelante fortalecidos en la fe, abiertos a todos en la fraternidad, cercanos a cada uno en la compasión. Tuvo palabras de aliento también para los catequistas, porque como dijo él, la fuerza de la Iglesia está en los catequistas. La fe se transmite, dijo el Papa, en casa, en dialecto, con las madres, las abuelas. Y son los catequistas los que van adelante impulsando la fe, evangelizando. Le siguen detrás, dijo después, los religiosos, los obispos. Son ellos el motor, la fuerza de la Iglesia. Al final el Papa, después de este encuentro, se dirigirá por unos momentos a la plaza en la salida lateral de la catedral y bendecirá a los fieles para dirigirse a la Casa de la Juventud para su encuentro con escolas ocurrentes, donde por una hora el Papa compartirá con jóvenes de la arquidiócesis de Yakarta y los jóvenes que han preparado todo este proyecto organizado por Escolas Ocurrentes en la Casa de la Juventud de Rapemuda. The Holy Father will leave the church, the cathedral, and heading to Rapemuda. We express our sincere gratitude for his visit, prayers, and encouraging words given to us. Let us now stand and give love. Es el momento en que el pontífice está abandonando, dejando la catedral para, como ha dicho el comentador, el animador ahí en la catedral, se está dirigiendo a la Casa de la Juventud Rapemuda. Recordemos, ha sido construida en 1914 por iniciativa del padre Johannes van Richburgsen, jesuita, para acoger las actividades de los jóvenes de la Catholic Social Bond. Y fue bendecida el Domingo de Ramos de 1918 por el mismo padre. Más tarde, Monseñor Jaas Petra, obispo de Yakarta, confió el edificio a la Juventud Católica del Distrito de Yakarta y en 1981 fue donado a la parroquia de la Catedral de la ciudad. La casa está situada en la zona de la catedral con un significado importante para Indonesia. Acogió el primer Congreso de la Juventud en 1928 y ese año se celebraron 3 Congresos de la Juventud en Indonesia. Después de celebrado en Rapemuda, en el antiguo edificio de la Juventud Católica, el segundo tuvo lugar en Gerund Özhava Bishkop, actualmente la sede del Tribunal Supremo. Y el tercer congreso se realizó en el Indonesk Glubenbou, actualmente Museo de la Juventud. Estos edificios se reunieron ahí muchos jóvenes indonesios donde expresaron su sueño de una nación y demostraron su compromiso de luchar por la unidad de Indonesia. El 28 de octubre del 1928, durante el segundo congreso de la Juventud de Indonesia, desarrollaron el conocido compromiso con un país, una nación, un idioma, que aún hoy se celebra en Indonesia. Rapemuda se utiliza para formar a jóvenes en diversos campos, ya que representan el futuro de la Iglesia y de la nación. Aleluya, aleluya, aleluya.
ya el Papa está a su lado, los directivos de escuelas ocurrentes que están conduciéndolo a lo que será el evento que se va a realizar en la Casa de la Juventud. José María del Corral y Enrique Palmeiro están acompañando al pontífice, dirigiéndose ellos hacia la Casa de la Juventud. El pontífice es escoltado por los directores de escuelas ocurrentes hacia su cita con los jóvenes que han participado en este proyecto de escuelas ocurrentes. Sabemos que en días pasados, Escuelas Ocurrentes, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia y con el apoyo del Movimiento Global 5P, anunció el lanzamiento del programa Escola Ciudadanía en Indonesia, un innovador programa educativo que reunió a 200 delegados estudiantiles de varias instituciones educativas y diferentes islas del país, marcando un hito importante como el primer programa escolas en el sudeste asiático. Ya volvemos nosotros dentro de unos instantes. Gracias por haber estado en sintonía de Radio Vaticano, Vatican News. Hasta la próxima.
Saya kenalan dulu sama yang dari nama dari Kopi. Halo, saya Romo Didi OEC. Saya mengikuti audiensi dengan Bapak Didi. Mau berhasil. Tunggu kesempatan berharga. Untuk anugerah bagi saya juga untuk bisa hadir. Ini bisa menambah kita langsung dengan Bapak Didi. Satu hal yang berkesan bagi saya dan juga Bapak Didi.